始まろうとしていた。Un grupo de villanos conocidos como el Bankisoku Gaiaku, el clan barbárico de las máquinas Gaiark, liderado por el ministro de la contaminación de la tierra, Yogostein, el ministro de la contaminación del aire, Kitanaidas, y la ministra de la contaminación del agua, Kegalesia, envían a una Bankiyu, una máquina bestia barbárica, un monstruo semanal, a atacar la ciudad, junto a los Banki Heyogatsu, los soldados máquinas barbáricos Ugarts, los patrulleros de la temporada, hasta que llega un trío de coloridos héroes, con sus locas técnicas y armas, el Road Saber, el Garage Launcher y el Racing Bullet, los acaban, y al combinarlos forman el Highway Buster, su finisher, disparando el 1-2-3 Finish, lo derrotan. Los malvados envían a Bandoma, los Doma Barbáricos, unos enormes mechas para causar el caos. Para estas ocasiones, los chicos cuentan con sus propios robots, el Engine Speeder, el Engine Buzón y el Engine Byaru, con quienes salvan la ciudad. Por ello, hacen engrandecer a la máquina de turno con una actualización, la Revolución Industrial, así que combina sus mechas y forman al Engine Gatai Engine O. Con su descomunal fuerza bloquea sus tuberías, anulando su ataque, y luego, con su Ogon Sword y el Beat Seal, realizan su finisher, el Engine O Go On Grand Prix, con el que lo destruye. Con este robot acabarán a toda amenaza gigantesca. Una vez el día fue salvado, dos testigos de su lucha anhelan ser parte del equipo, a lo que el trío escapa. Hemos llegado a la 32ª serie de la franquicia, estrenada el 17 de febrero del 2008, de la que sería basada Power Rangers RPM, y contando con 50 capítulos, 3 películas y 2 especiales. Hoy te traigo el resumen de Engine Sentai Go Onger. Esto es Seres Nico y sin más preámbulos, ¡comencemos! Los chicos viajan junto a Bompard, un robot que los ayuda a localizar el peligro. Tras salvar la ciudad una vez más y volver a su base, notan como su amigo no está. Fue secuestrado por uno de los testigos y el otro lo siguió. Anhelan ser como ellos, y aquí se nos cuenta la historia. El rojo era un corredor de Grand Prix, el azul un conductor de bus y la amarilla una vendedora. El día que los tres fueron a una carrera fue cuando los malvados atacaron. Juntos guiaron a las personas para que escapasen y con su valor trataron de detenerlos. Y justo cuando iban a morir, Bumper los salvó. Fueron escogidos por extraños seres llamados Engines, enormes vehículos con conciencia, para que sean sus drivers. Resulta que estos robots provienen desde otra dimensión, y estando en la Tierra, son inestables. Por ello separaron sus mentes en Engine Souls y sus cuerpos en Casters, para que de esa manera se puedan mantener con vida. El testigo robó esto último, por lo que una vez el peligro llama, estos van a combatir, y viendo que por su culpa van a perder, es que se llenan de determinación para ser héroes. Bumper les entrega sus propios Morphers, y así, con los Go Phones y los Shift Changers, se transforman. Change Soul, Seto, let's go on. Ellos son Sosuke Sumi, el líder, obstinado y confiado, el Speed King, el rey de la velocidad, que se convierte en Go On Red. Renku Saka, el conocedor de todo, se fija en los más mínimos detalles. La Ciclopedia, la Enciclopedia, quien asume el rol de Go On Blue. Saki Ryuyama, ansiosa y alegre, la cual siempre alienta a sus amigos a seguir adelante con una sonrisa. La Sweet Angel, la ángel dulce, quien toma el manto de Go On Yellow. Hantu Joe, inocente y puro, siempre guiado por su curiosidad. El Vagabond, el vagabundo, quien es Go On Green. Y Junpei Ishihara, un ex detective amante de la justicia. El Chaser, el cazador, quien se transforma en Go On Black. Todos juntos forman al 32º equipo del Super Sentai Engine Sentai Go On Ya Meto On. El trío primario ataca con su robot mientras los nuevos salvan a las personas. Demostraron el poder trabajar en conjunto al salvar el día, aunque rápidamente llegan los problemas. El negro no acepta la personalidad tan osada de los demás, sobre todo la del rojo, que hasta decide su suerte lanzando una moneda, por lo que se separan a la hora de combatir la amenaza episódica. Al momento de la verdad, descubren que ambos son capaces a su propia manera de lidiar con los problemas, y es cuando hacen equipo que derrotan sin complicaciones al monstruo de turno. Llegan desde la tierra de las máquinas los nuevos mechas. El problema es que solo encuentran los Engine Souls, sus espíritus. Ambos tienen dificultades para hallar los Engine Casters. Gunpei
debe ganarse la confianza de un niño que lo encontró, mientras que Hunt se enfrenta a Kegalesia. Por primera vez, esta se presenta ante los héroes. Con muchas dificultades, consiguen sus objetivos, y al momento de luchar contra el Bankillo engrandecido, invocan al Engine Barca y al Engine Gomper. A toda velocidad acaban con las armas del villano, para que así los demás lo destruyan. Los cinco robots están reunidos. El verde consigue un nuevo empleo en un puesto de comida. Se distrae tanto que deja a los demás en aprietos. Al hablar con él, este menciona que trabaja para hacerles una tremenda cena, pero la culpa lo carcome, y así es como sus clientas lo animan a ir a combatir, por lo que renuncia, y al llegar al campo de batalla se disculpa. No trabajaba para regalarles una cena, sino que porque en ese trabajo estaba rodeado de chicas que lo amaban. Aprendiendo que estuvo mal y siendo perdonado, es que junta sus armas, la Bridge Axe y el Cow Laser, creando el Junction Rifle, su propio finisher, con el que lo hacen explotar. Luego consigue combinar su vehículo con el de los demás para formar al Engine Gatai Engine o Barca, y con su finisher, el Barcoder Slash, lo rebana. Después se enfrentan a un monstruo que contamina con su sonido. Saki ayuda a un flautista y se genera un malentendido, haciendo que los chicos crean que esta los quiere abandonar para casarse con él. De igual manera, él los ayuda a descubrir la debilidad del malvado de turno, y así forman al Engine Gatai Engine O Gomper, y con su finisher, el Gomper Gunfire, lo acribilla. Al preguntarle si será con él, les menciona que no, porque este es su hogar. Un nuevo enemigo se presenta. Al atacarlo, se dan cuenta que es otro vehículo, el cual cree que los héroes son los malos, por lo que los daña. Mientras, el trío primario se enfrenta a la amenaza episódica, los dejan aprietos y son duramente derrotados. Depende del verde y el negro hacer entrar en razón al nuevo. Le piden disculpas por haberle disparado primero y les enseñan el valor de sus compañeros. Al ser cautivado por su determinación, se convierte en el amigo de ambos, y así van rápidamente al campo de batalla. Este es el Engine Cargator, y al combinarse forman al Engine Gatai Gombiro, y con su finisher, el Gombiro Gombiro Grand Prix, se lo revienta. Luego, otro monstruo episódico manda a Rouyama y a Joe a otra dimensión, en donde la amarilla, al ver que no puede hacer nada, pierde su motivación. Aquí descubrimos que su sueño es abrir una tienda de pasteles, y el verde la anima a seguir. Tras salvar a la demás gente inocente, que también fue víctima del malvado, logran regresar, y así unen todas sus armas principales, creando un nuevo finisher, el Super Highway Buster, con el que lo destruye. Tras esto, los ministros analizan todos los finishers que han utilizado para derrotarlos, por lo que crean un nuevo Bankillo que posee un espejo. Gracias a este, puede duplicar todas las armas del equipo, y con estas, los derrota. Es porque se le acaba la energía que se retira, y así, los chicos piensan en un plan de acción. Gracias al sistema del Cargator y los conocimientos de Bumper, es que Ren trabaja duro con estos, mientras los demás deben defender la ciudad del enemigo que regresó. La tienen sumamente complicada, y una vez más, caen. Y justo cuando iban a ser acabados, es que llega el azul, enseñándoles que pudieron terminar la formación G6, con la que combinan los 6 mechas para crear al Engine Gatai Engine O G6. Con su G6 Kick, su patada voladora a toda velocidad rompe su espejo, y luego con su finisher, el G6 Grand Prix, lo aniquilan y salvan el día. Y luego de que conozcan en persona a los tres ministros y del episodio de intercambio de cuerpos entre Sosuke y el monstruo de turno, llega desde la otra dimensión el viceministro de la contaminación de la tierra, Hirame Kimedes, el cual con su nave derrota sin problemas a la mejor combinación. Descubrimos que hace tiempo los Engines se enfrentaron a él, pero no pudieron vencerlo. Pensaban que estaban acabados, hasta que de un momento a otro desapareció. Ahora tienen problemas para enfrentarlo, pues le tienen un tremendo miedo. Este les da senda paliza a los chicos gracias a sus técnicas matemáticas, y estos no tienen de otra que huir. Ocultos en un túnel, idean una estrategia, y así consiguen hacer que Sumi y Speedor alcancen una tremenda velocidad con la que lo atraviesan. Sin embargo, este sigue vivo, y peor aún, su nave se multiplica. Tienen la moral sumamente baja por todo lo que les costó golpearlo, hasta que justo llegan dos nuevos vehículos con la capacidad de volar, los cuales se revientan al malvado, pero antes de poder saber más, se marchan. Los robots no los conocen, solo saben que son los Wing Rays, pero no tienen más datos de ellos. Cuando otro enemigo los dejan aprietos, son salvados por estos. Quieren que se les unan, pero los nuevos les mencionan que son patéticos y no pueden solucionar este problema, así que se ponen a pensar en cómo vencer, recurriendo a ideas cada vez más tontas. Al final lo solucionan, y los Wing Rays les mencionan que tal vez se les unan, al mismo tiempo que descubrimos que
Hirame Quimedes no estaba muerto, andaba de parranda, y que la razón de que él desapareciera del mundo de las máquinas fue por ellos. Ahora prepara su última jugada para vengarse. Cuando envían al banquillo de turno, los hermanos se presentan y con sus Wind Triggers se transforman. Shen Soul, Seto, let's go on. Ellos son Hiroto Suto, serio y decidido, Philosopher, el filósofo, quien se convierte en Go-On God. Y Miu Suto, al igual que su hermano, posee poderes psíquicos aunque más amplificados. Lovely Sensation, la sensación amorosa, quien toma el manto de Go-On Silver. Juntos son los Go-On Wings. Meto On, quienes destrozan a los Ugarts y ahuyentan al malvado episódico. Estos son los compañeros de los Queen Rays, Engine Tripter y Engine Yetras. Cuando los demás llegan, les cuentan su historia. Al perseguir al viceministro llegaron a la Tierra. Fue gracias a sus habilidades que pudieron escucharlos y así salvarlos. Les dicen que aún les falta mucho y con aires de superioridad les advierten que abandonen su lucha y se marchan. Planean un nuevo ataque. Hirame Quimedes, Yogostein y la máquina de turno causan el caos. Los Go-Ongers llegan para enfrentarlos, pero rápidamente caen. Se presentan los hermanos, que con sus daga de fuego y daga de hielo les dan pelea. Al conocer su fuerza, los ministros huyen dejándoselo al monstruo, el cual conoce las técnicas voladoras de los Go-On Wings y con su finisher, el disparo de sus Wing Busters, lo derrotan. Y cuando se quiere engrandecer, Hiroto le enseña que le arrebató la energía al momento de atacarlo, por lo que no puede crecer, y así, completamente humillado, se lo revienta. ¡Touchdown! Una vez más, les replican a los chicos que son demasiado débiles y se van. Miu se comienza a obsesionar con estos, los ve como un perrito desamparado y trata de ayudarlos a que no sean tan patéticos. Es por su forma de ser que en una pelea se distrae por lo patético del enemigo y este la termina secuestrando. Es Sosuke quien se sacrifica para emboscar al banquillo episódico y así salvarla. Esta ataca con su daga eléctrica y los tres junto al dorado disparan para derrotarlo. Cuando se engrandece, combinan a los megas primarios con los Wing Rays para formar al Engine Busou, Engine O Yeti Raptor, y con su finisher, el Jeturi Bullseye, lo atraviesan y lo destrozan. Tras haber trabajado en conjunto, los hermanos no cambian de opinión, pero piensan que su debilidad es compensada con su pasión. Descubrimos que Hiroto tiene el sueño de ser el mejor en algo y ha estado saliendo con muchas chicas. Los demás creen que es un playboy, pero en realidad son mujeres que lo buscaban por sus talentos, ya que desean que este sea un gran deportista o artista marcial. Sin embargo, rechaza cada oferta porque ahora su misión principal es ser un héroe. Su hermana quiere animarlo, pero termina arruinándolo todo cuando se enfrentan al hombre motosierra. Todo el lugar queda en llamas y es entonces que aparece el Engine Jambuero, la ballena voladora. Con su agua lo salva y nos enteramos que fue este el instructor de los hermanos. Les enseñó todo lo que saben sobre pelear. Una vez el malvado se engrandece, lo combinan con los Wind Rays para formar al Engine Gatai Seiku-O. Con su maniobrabilidad, sus giros y sus disparos le demuestran su fuerza y con su finisher, el Seiku-O Seiku Impulse, se lo revientan. Esta ballena comienza a entrenar a los chicos y, harto de sus fracasos, Yogostein hiere de sobremanera a Hirame Quimedes y lo ven enfrentarse a la monstruo de turno. Cuando lo encuentran, notan que es inofensivo. Se dan cuenta que sus daños son irreparables y pide un último deseo: tener una carrera con Hiroto hasta el Helgel Palace, la isla en donde se encuentra la base de los malvados. Este no acepta, pero Sosuke lo convence y así se da cuenta que era una trampa. Ya lo sabía, por lo que su hermana lo siguió. El problema es que a la hora de pelear, el Seiku-O es derribado. Van a ser destruidos hasta que los demás llegan para animar la carrera. Aún no se han dado cuenta de lo que ocurre, son unos idiotas. No obstante, el dorado comienza a ver en ellos aquella inocencia, pureza, sentimientos y determinación para cumplir sus objetivos. Y aceptando su poder, es que combinan los 9 mechas, formando al Engine Gatai Engine OG9. Y con su finisher, el G9 Gurando Prix, acaban a la amenaza de turno. El viceministro siente tanta vergüenza que lo único que quiere es ya no bajar la reputación de su líder, por lo que se mete en la máquina de creación y consume la energía de 100 Bankyu para obtener un nuevo cuerpo. Completamente loco, sus ataques ya no son calculados, sino que feroces con un gran poder. Deja a los chicos en aprietos, ni siquiera con su mejor combinación poder ante él. El dorado no es capaz de idear un plan, hasta que Izumi no piensa, actúa y decide realizar el G9 Grand Prix a quemarropa. Tras hacerlo, estos caen del mecha y el enemigo se encoge. Hiroto se levanta
y lo desafía al duelo a muerte con cuchillos. No obstante, no puede ante él y cae. Y justo cuando lo va a acabar, Sosuke lo salva. Con su determinación le da pelea y ahí Suto lo entiende. Es su forma de ser la que en esta situación le estará la victoria. Por lo que le entrega su daga, lanza su espada, se suba a esta y gracias al arma de su amigo puede volar a toda velocidad con su nuevo finisher. Saber Strike Go on Randeboos. Por fin, Hirameki Medes es aniquilado. Lord Yogostein encuentra sus restos y la espada que él le regaló, la Rul Calibur. Al verla, queda deprimido y abandona el palacio. El tema es que ahora deben vencer el espíritu del viceministro, pues su alma llegó a una dimensión en la que encontró un samurái que ama destruir los bosques. Al guiarlo a la tierra causa el caos en un episodio espeluznante. Los chicos una vez por todas le dan fin al malvado. Tras todo lo que han pasado desean ir a la playa, por lo que episodio en traje de baño. Aquí van al hotel que le pertenece a la familia de Ren, aunque resulta que tanto héroes como malvados buscan lo mismo, una extraña estatua que el azul considera su amigo desde pequeño, y nos enteramos que este en realidad es un villano perteneciente a la familia Arelumbra, quienes intentaron hacer una rebelión incluso antes de que Gallarg atacara. Forma parte del pasado de Kusaka, pues al descubrir que tenía poderes, le rezaba todos los días para que esta sanara a su madre enferma, aunque eventualmente murió. Siente que si la destruye también dejará que ella se vaya. Aquí Hiroto anhela destruirla y Gunpei lo interrumpe porque entiende los sentimientos de su amigo, por lo que riñen. Cuando Ren lo comprende es que, como una madre, los obliga a hacer las paces y así lo derrotan. Luego enseña su creación, un rayo power up que incrementa la fuerza de los mechas, y con este lo acaba. Luego llega el príncipe de la familia, el cual está enamorado de Kigalesia. Le dan una paliza al rojo y la plateada se preocupa por él. Cuando huyen nos enteramos que Diaru está enamorada de Yetras, por lo que con la ayuda de Saki lo invita a salir en una cita para ir a ver juntos un partido de béisbol, pero Miu lo rechaza. De pronto aparece el malvado de turno mencionando que ama a la osa, solo para dar celos va con este, y para rescatarla idean el plan de usar el alma del tigre en el caster de Diaru para engañarlo. Actúa de manera femenina y al confundirlo es que las chicas más unidas que nunca lo derrotan. Sin embargo, la osa menciona que no le gustó su actuación femenina y ya no quiere que sea su novia. Al mismo tiempo que la ministra le enseña la energía para engrandecerse al príncipe, destruyéndola frente a sus ojos. Gallar no necesita de esa belleza. Luego vemos a Hunt cumplir el sueño de una anciana de ver a su nieta una vez más, por lo que se disfraza de mujer. Y nos enteramos que aquella señora proviene de la dimensión de chatarra. De igual manera, una vez salvado el día, desaparece. Yogostein vuelve completamente enfurecido y crea una máquina cuya única intención es la aniquilación. Cuando los hermanos lo enfrentan descubren su fuerza, la plateada es dañada y al caer, sigue recibiendo duros golpes del malvado. Es gracias a que los chicos disparan que su sistema se sobrecalienta y se retiran. Anhelando venganza, Hiroto comienza a entrenar con la última arma que Bowen le dio. Aunque aún no la puede controlar, necesita el poder para detenerlo y al ir a combatir la utiliza. Esta es la Soku Sharing Go Roller GT, una rueda sumamente destructora. Golpea al enemigo, pero también él se lastima. No lo puede contener hasta que llegan los chicos a ayudar. Aquí por fin entiende el poder del trabajo en equipo. Y cuando el malvado se engrandece, muestra la verdadera forma del Go Roader, cambiándolo al modo acción. Con su velocidad y fuerza lo daña, y con su finisher, el Go Roader Attack, lo atropella y lo acaba. Mio se siente mejor, a la vez que los malvados también fortalecen su amistad. Cuando Sosuke utiliza el espíritu de Speedor utilizando este nuevo robot como caster, es que tiene su tamaño para hacer un equipo con el que se reventarán a los villanos. Luego, un enemigo de otra dimensión aparece, no este Gallarg, y al atacarlo se engrandece. Los villanos lo detienen mencionándoles que este proviene del mundo del sonido. Si lo atacan o lo disgustan, crecerá y crecerá hasta que destruya la tierra. Lo que deben hacer es tocar música para que se encoja. Al preguntarles por qué los ayudan si se supone que ellos quieren acabar con el mundo, les responden que no es así. Su único objetivo es contaminar el medio ambiente para que ellos puedan vivir tranquilamente. De igual manera, con su metal solo lo engrandece más. Hiroto intenta con su pop romántico, pero tampoco sirve. Y los malvados siguen con lo que sea eso, y aún así nada. Necesitan más armonía y performance, por lo que Saki y Miu desean formar un grupo de idols. Que Galesia no confía en estas, por lo que también se une y aprenden a hacerlas, sonriendo en cada situación, viéndose sexys y sabiendo cómo moverse. Es que juntas conforman a las G3 Princess, y cantando la melodía del ending, es que por fin lo regresan a su tamaño normal. Luego, al transformarse, realizan el G3 Triangle.
Con una pelota de voleibol se dan pases entre sí, para que en el remate final lancen su finisher, el Princess Cannonball, con el que lo destruye. Aunque esto no dura para siempre, ya que la villana les advierte que la próxima vez que se vean, volverán a ser enemigas. Y con esto llegamos al especial de internet, 5 cortos que fueron lanzados en el sitio web en 2008, cuyo propósito principal era hacerle promoción a la película. Esto es Engine Sentai Gonger, Boom 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 Boom, Net the Bomb. En el primero, vemos que existen 11 dimensiones y los malvados anhelan crear el caos en todas estas para así mezclarlas. En el segundo, estos reviven a todas sus criaturas ya derrotadas. Y en el tercero, los hijos se preparan para combatir, aunque los hermanos sienten algo extraño en nuevos oponentes. Y así comienza Engine Sentai Gonger, Boom Boom Bang Bang, Hekiyo Bank, estrenada el 9 de agosto del 2008. Aquí, los villanos abren una grieta espacio-temporal hacia las otras dimensiones. El equipo va a detenerlos, pero deben enfrentarse a su ejército de máquinas resucitadas. La tienen complicada, pero gracias a 3 samuráis que surgen de la grieta, los derrotan y frustran los planes de los malvados. El tema es que estos los atacan, y al separarlos, les roban todos los casters y regresan por el portal. Cuando se va a cerrar, el Jumbo Well y el Carrigator los frenan para que estos adentren, llegando a la dimensión de los samurái. Aquí, sus habitantes les mencionan que solo viven para pelear y matar, por lo que los atacan. Se dan cuenta que esto es culpa de 2 criaturas que les roban su voluntad, y luego se encuentran con los 3 que vieron antes. Estos son Red Tsutaka, Shishinoshin. Un momento, yo te conozco. Eres Kanpei Kuroda de Google 5 y Ryu Hoshikawa de Dynaman. Y por último, Tsukinowa. Un momento, yo te conozco. Eres Umeiko de Dekaranger. Juntos forman al Clan de la Llama. Cuando van a pelear contra los monstruos, demuestran que en realidad son engines y robaron los casters para usarlos como sus propios cuerpos. El problema es que no son compatibles, se desestabilizan y se separan. Aprovechando el momento, las criaturas los toman y huyen. Conocemos la historia de este trío. Como 3 vehículos que llegaron a esa dimensión, se toparon con la villana de la película, la Emperatriz Maki. Esta les arrebató sus casters y sus almas se materializaron en cuerpos humanos. Su objetivo es ser libres. Los héroes les enseñan su valor y determinación para luchar por la justicia, prometiéndoles que los salvarán. Cuando van a combatir, se dan cuenta que los hermanos también fueron sus víctimas, pero al demostrar de sus valores, estos les entregan los vehículos. Estaban fingiendo, y así juntos acaban con los monstruos, recuperando 2 casters. Mientras, Sosuke se enfrenta a Maki, la cual menciona que no tiene corazón, lo abandonó para hacerse más fuerte. Atrapa al rojo, y cuando lo va a acabar, los samuráis lo salvan. Se enfrentan a esta, y cambia a una forma de insecto hidra. En su interior se halla el último caster, por lo que forman al mecha. No es suficiente y los separa, pero Izumi no se rinde y va con todo. Por fin lo recupera, y al entregárselo a los demás, estos se cuestionan si deben marcharse para ser libres o seguir el camino que los Gongers les enseñaron. Saben lo que tienen que hacer, asumen sus verdaderas formas y luego se combinan para formar al Engine Taishogun, que toma a Sosuke como su compañero. La villana asume una tercera forma de guerrera gigante y así la enfrentan, tomando la Gon Sword Lanzartan para aprisionarla, y utilizando la espada del dios llameante, realizan su finisher, Gon Gurengiri, el rugido del corte carmesí, con el que se la revientan y salvan la dimensión samurai, volviendo a sus habitantes a la normalidad. Aunque más pronto que tarde, se dan cuenta que los 3 samuráis se petrifican. Utilizaron todo su poder en la batalla. Les agradecen por haberles enseñado lo que era la justicia. Y mueren. No hay tiempo de lamentos, pues deben regresar pronto a su propio mundo, por lo que corren. Y así, la película termina. Tras ello, llegamos al cuarto corto, que Galesia está añada y su alma es separada de su cuerpo como un Engine Soul. Necesitan otro, y aprovechan que los héroes no están para secuestrar a Bumper y poner a la villana en este, dando nacimiento a Boomlesia. Y en el quinto, estos planean atacar el equipo por sorpresa, pero es el robot quien los ahuyenta sin ninguna ayuda. Los héroes vuelven y disfrutan juntos. Los malvados ponen el alma de la villana en su cuerpo original, y en el fondo se alegran porque los Gongers volvieron. Regresando a la serie, se rumora que hace millones de años, una máquina sanguinaria acabó con los dinosaurios, a la vez que se habla de un tesoro, el dragón dorado. Los chicos se ven envueltos, descubriendo que no hay un tesoro ni un malvado, sino que otros 3 vehículos que desconocen por completo. Estos atacan tanto a héroes como a villanos, y de pronto, huyen. Queriendo conocer más de ellos, Sosuke encuentra su lugar de descanso. Estos son los engines primitivos, sus ancestros. Les piden trabajar juntos, pero mencionan que no les gustan los humanos. Cuando los malvados atacan una vez más, este va a combatir,
morir. Y es con las palabras de Speedor y la determinación de Sumi que les abre los ojos y deciden ayudar. Estos son Engine Kisamot, D-Line y K-Line, quienes eligen al rojo como su compañero y se combinan para formar al Engine Gatai Kyuretsu O. Y con su finisher, el Kyuretsu Express, pulverizan al malvado episódico. Y luego del episodio de visita familiar, en donde conocemos a la hermana mayor de Saki, es que se presenta la verdadera máquina de hace millones de años, Orondertal, quien daña de sobremanera a los robots. Nos cuentan que los ancestros los siguieron desde el mundo de las máquinas hasta la Tierra, y con su poder se sellaron junto con este. Ahora todos están libres. Los antiguos anhelan terminar con lo que empezaron, pero resulta que la razón de que el malvado haya causado tantos estragos es porque pudo manipular la mente de los dinosaurios para que lucharan entre sí. Yogostein desea servirle y le implanta una llave con la que lo potencia. Ahora puede controlar el Kyuretsu. Intentan detenerlo con sus combinaciones, mientras el rojo se enfrenta al ministro en el 1-1 sin camiseta. Por un momento, este se distrae con la gigantesca batalla y le disparan. Vence al robot y tras haberle demostrado a los ancestros el corazón de cada uno, es que vuelven a la normalidad. Y para vencer, es que unen los dos engines para formar al Engine Gatai Engine OG-12. Con su imponente tamaño, Horror Dental no puede hacer nada. Y con su finisher, el Gorando Pri D-12, lo destrozan. Tras salvar el día, los chicos celebran. No obstante, notan como Sosuke cae, su cuerpo se oxida y muere. Speedor les cuenta sobre su última batalla y saben quién fue. Llenos de una inmensa rabia, solo quieren vengarse y van a pelear contra Yogostein. Sin embargo, este utilizó la llave de la máquina en sí mismo, incrementando enormemente su poder. Con esta, les da una tremenda paliza y les roba los Chain Souls, lo que usan para transformarse. No conforme con eso, los sigue apaleando hasta que Bumper llega a los trenes y los rescata. El villano aprovecha para convertir la ciudad y sus habitantes en óxido. Los héroes están devastados, tienen la moral por los suelos y recuerdan todo lo que Sumi les enseñó. Por ello, estos se llenan de determinación para luchar por la justicia. Y así, aunque no tengan poderes, van a combatir. La pasan mal, pero su voluntad es mayor y consiguen herirlo con su propia arma. No obstante, no es suficiente y tras atacar de vuelta, se engrandece. Llaman a los mechas. Bumpa les advierte lo peligroso que es subirse a ellos sin sus trajes. Aún así, asumen el riesgo y se montan en estos. Y cuando caen, se vuelven a levantar. Nada los puede detener. Y justo, se dan cuenta que la herida que hicieron antes deja ver sus Chain Souls, por lo que a todas prisas adentran en este y los recuperan. Más decididos que nunca, se transforman, forman al G-12 y con este lo derrotan. Toda la gente vuelve a la normalidad y entonces vemos al ministro vagando. Aún tiene la llave, puede reponerse y empezar de nuevo, pero ahí lo esperaba Sosuke, retándolo al duelo a muerte con cuchillos. A toda velocidad lo ataca y por fin Yogostein es destruido. Tras ello, Ren crea una nueva arma que utilizará la energía de los ancestros, pero estos se sienten mal y escapan. Al hallarlos con los hermanos, entienden que estos no se creen capaces de combatir, se dejaron manipular por el enemigo y se echan la culpa de que su amigo haya muerto. Al mismo tiempo que esto pasa, los malvados lloran la muerte del ministro, por lo que en su memoria crean un enorme vehículo que contamina todo a su paso. Es tan poderoso que los chicos no pueden hacer nada ante este y caen derrotados. Es gracias a Hiroto, que les cuenta toda la historia de lo que han pasado hasta ahora, que los anima a seguir combatiendo. Recibe el arma de Kousaka. Con los espíritus del T-Line y K-Line la utiliza. La Double Engine Soul Kankanbar usa su técnica, la Crossing Dodonpa, creando una barrera que detiene al enemigo. Y con su finisher, el Crossing Stomper, con un poderoso proyectil, lo daña de sobremanera encogiéndolo. Se la entrega a Izumi, el cual la combina con su pistola y el alma de Kisamot para formar la Kankan Mantangan. Y con su finisher, la Kankan Kan Express, lo atropella y lo elimina. Y con esto llegamos al segundo especial de la serie, estrenado el 1 de diciembre del 2008. Esto es Engine Sentai Go Onger Special DVD Seminaru Dayo Serin Go On, en donde explican de forma química cómo afecta la contaminación al medio ambiente, repasando las máquinas a las que se han enfrentado hasta ahora, hasta que aparece Kokoro Tomedes, el hermano mayor de Hirame Kimedes, el cual a sus palabras tiene el cuerpo de un hombre pero el corazón de una doncella. Quiere venganza y es Sosuke con la nueva arma y su propio compañero que dispara su finisher, el Kankan Kan Express Speedor Version, con el que lo destruye.
terminando así el especial. Y tras esto llegamos a la segunda película, estrenada el 24 de enero del 2009, con una que otra inconsistencia temporal, pero esto es Engin Sentai Gonja versus Jekirenja. Jan, Ran y Retsu se enfrentan a un Bankyu. Lo van a derrotar, sin embargo, este los sorprende manifestando su espíritu animal. No entienden cómo una máquina puede hacerlo, pero los golpean viéndolos por una grieta dimensional. El malvado escapa y los héroes se topan con Go y Ken. Necesitan averiguar qué está ocurriendo, por lo que los llevan a Scratch, en donde vemos a Miki dando clases y a su hija Natsume como su discípula. Aquí, Hunt la reconoce como una cliente importante del restaurante Dino House. Y por supuesto, conocen al maestro Shafu. Con la ayuda de Bumper, logran abrir la grieta y van hasta allá. Combatiendo juntos, pareciese que van a ganar, hasta que los ministros aparecen. El Bankyu les roba los engines y se presenta como el puño de la tortuga, Mecha, uno de los sobrevivientes del Rinjuken Akugata, cuyo propósito es revivir a Long, por lo que engañan a Jan haciendo que este pierda el orbe del lamento. Tras escapar, los villanos lo moldean para que tenga la forma de un Engine Soul, para ponérselo a la máquina de turno, y por su lado, los chicos se encuentran devastados, pero entienden qué deben hacer. Entrenar. Así que les piden a los Geek Rangers que sean sus maestros. Los malvados atacan la ciudad y para que estos no interrumpan sus lecciones, los hermanos van a combatir. No obstante, no pueden ante ellos y caen. Los héroes se sorprenden con las habilidades de los artistas marciales y se les hace imposible replicarlas, hasta que comprenden que deben ser determinados, disfrutar del entrenamiento y vaciar sus mentes, que consigan manifestar el Ki salvaje. Con ello van a pelear y consiguen la ventaja. Una vez que los Gone Wings despiertan, unas voces los llaman y aparece el Caracal. Aquí nos enteramos que los hermanos fueron entrenados por Goryeo cuando pequeños. Les revela que con sus poderes psíquicos poseen una increíble habilidad y realizan el Triángulo de la Resurrección. Mientras, el equipo demuestra lo aprendido recuperando los Engine Souls a sus amigos. El problema es que de la máquina de turno despierta Long. Con un inmenso poder los dejan aprietos. Su fuerza es descomunal y no pueden ante él. Va a destruirlos hasta que justo llegan los Gone Wings acompañados de Leo y Mere. Los resucitaron y con semejante determinación es que todos se levantan para pelear. Change Soul Zeto, let's go on. Visto on. Ellos son Super Sentai Meto on. El villano posesiona el cuerpo del Bankyu y muta su forma dragón. Los equipos van con todo y al utilizar sus finishers eliminan al Mecha. Long se engrandece y llaman al Engin Gatai Engin O9 y al Yuken Gatai Jikirin Toya Wolf. Ahora, vuelve Bae para castear la pelea. A pesar de su fuerza, no son suficientes para derrotarlo, y este contraataca dejándolos en aprietos. No obstante, es cuando forman al Engin Gatai Engin O12 y al Saidai Jekirin Toya, que realizan un nuevo finisher, el Super Sentai Engin Visto Grand Prix, lanzando los stands y espíritus que se lo mapean y aniquilan su forma física, regresándolo a ser una pelota. Salvado el día, Ryo y Mere se despiden de los chicos, mencionándoles que sigan entrenando, y desaparecen. Celebran el cumpleaños de Natsume, se conocen mejor, y con baile y diversión es que termina este crossover. Volviendo a la serie, tenemos el capítulo en donde por culpa de la máquina de turno los hombres quedan paralizados y son las chicas quienes tienen que salvar el día. Para ayudarlos tuvieron que vestirlos de mujer, y entonces conocemos a unos niños que provienen del mundo samurái. Su objetivo es proteger una espada, de la cual se enteran pertenecía a Retsutaka. De pronto, notan como una enorme bola de fuego impacta la ciudad, y al ir a ver, se dan cuenta que se trata del Engin Daishogun petrificado. Y de pronto, surgen los monstruos de la película, quienes no estaban muertos, andaban de parranda e hicieron un trato con un hombre idéntico al samurái. Este es su variante dimensional. Engaña a los pequeños para que le den la espada. Es el único que puede activarla. Y así revive al Mecha como un cuerpo sin alma y lo manipula para que destruya el mundo. Los chicos intentan detenerlo, pero se les es imposible. Sosuke va a hablar con el tipo y solo le responde que anhela ver todo arrasado, pues es alguien sin familia, sin amigos, un vagabundo que perdió todo su trabajo debido a que son presos. Se fue a la bancarrota, ya no le queda nada. Pero tras escuchar las palabras de Sumi de que debe levantarse sin importar cuántas veces te bote la vida, es que por fin recibe un consejo honesto. Cambia de idea y con su ayuda consiguen recobrar los casters. Al ponerles los Engine Souls de sus compañeros, forman una vez más al Engin Daishogun, y con su finisher, el Gon Hurengiri, por fin aniquilan a los monstruos de turno. Los pequeños vuelven a su mundo con los vehículos y el hombre comienza otra vez.
Es diciembre y un nuevo enemigo aparece. Este es el ministro de la limpieza, Kireisuki, el cual ama limpiar los mundos de sus habitantes. Ya ha acabado con tres dimensiones y ahora ha llegado para acechar la cuarta. Cuando van a combatir, les enseña que posee diversas armas. Se baja rápidamente al verde, derrota a los hermanos y manda volando al rojo. Cuando este se levanta y se determina a combatir, se tropieza con un hombre. Este es el mismísimo Santa Claus, el cual fue víctima del malvado, y conocemos que proviene de la dimensión de la Navidad. Y para probarlo, de su bolsa mágica le da su regalo, un juguete de un auto de carreras que tuvo durante su infancia. Juntos regresan con los demás. No obstante, el escenario es desolador. No pudieron hacerle nada, y es gracias al viejo pascuero que les da sus regalos que se animan a pelear. Al descubrir cómo funciona su bolsa, la cual está conectada a su dimensión, es que se les ocurre que Sosuke lo enfrente solo, lo distraiga, los demás salgan de esta para aprisionarlo, atropellarlo con el Go-Roader, luego utilizar todos y cada uno de sus finishers con los que consiguen desarmarlo y derrotarlo. No obstante, este reaparece. Utilizó una máquina de vacío para protegerse y ahora la usa para teletransportarlos a distintos lugares. Una vez consiguen superar los desafíos que se les presentan, es que acaban con sus planes. Kireisuke se engrandece y es entonces que con la fuerza de 5 mechas y su mejor combinación, lo acaba. No obstante, vemos que de él quedó una de sus herramientas. De igual manera como la Navidad fue salvada, los chicos van con Santa a entregar los regalos. Y así llegamos al especial de Año Nuevo, el cual es un episodio de recuento, en donde los chicos tratan de animar a una niña. Aparecen una vez más las G3 Princess, aunque no le gusta que Galecia esa se enfada y se hace crecer. Tras ser vencida, es hora de que los chicos creen su propio grupo, siendo los G5 Princess, con el que por fin le regalan una sonrisa. Y entonces, de la máquina de Kireisuke, surge el ministro del crimen, Yogoshi Makuritain, el padre de Yogostein, el jefe de Kireisuke, el verdadero responsable de la aniquilación de tres dimensiones, el villano principal, quien da inicio a la recta final de la serie. Es una mañana tranquila y Gunpei quiere que Han sea su trapito porque su madre quiere hacerle un matrimonio arreglado, pero si este tuviese novia, se salvaría, hasta que el malvado aterroriza la ciudad. Al llegar, el Cargator se enfurece y se descontrola. Resulta que él fue el causante de la muerte de varios de sus amigos, por lo que van con todo, y al disparar con su finisher, es que el director del gabinete, Shirakazone, su mano derecha, los absorbe y se los regresa mucho más fuerte, derrotándolos. Los villanos se marchan, pues este era solo el aviso de que su dimensión está condenada. Los chicos intentan averiguar el cómo derrotarlo, mientras Yo e Ishihara toman un baño para relajarse. Aquí, el negro se da cuenta que su compañero está lleno de heridas de todas las batallas anteriores. Cuando el director regresa, este dúo se presenta primero y al disparar lo absorbe. Los demás aparecen, saben cómo ganarle, deben atacarlo justo después de que use su técnica. Así, cuando les dispara de vuelta, estos consiguen derrotarlo. Luego se engrandece y le piden a los dos que descansen, pues recibieron mucho daño. El problema es que no son suficiente y caen vencidos. No se pueden quedar de brazos cruzados, por lo que se levantan y van con el Gonbiro. Al demostrar su determinación y el fuerte lazo de amistad que los une, lo acaban. El problema es que Yogoshi Makuritain se presenta y con su finisher, Seigi Kaisan, disolución de la justicia, separa y elimina a Gompert, Carrigator y a Barca. No pueden creer lo que ven y cuando quieren combatir, también comienzan a desaparecer. Y sin poder hacer nada, Hunt y Gunpei mueren. Con solo agitar su arma, la ciudad es devastada y los chicos solo son salvados porque le da hambre y debe recargarse. Hiroto y Miu vuelven a su casa dándose cuenta que se están llevando sus cosas. Por órdenes de sus padres, deben ir a Suiza, ya que estos deben ser los encargados de seguir con el negocio familiar. No obstante, no lo desean y se van. Mientras, el resto se lamenta por la pérdida de sus amigos. Cuando Gaiark ataca, se presenta el último Bankyu. Este es una mezcla de todos los monstruos semanales los que se han enfrentado. El azul y la amarilla no tienen el ánimo de combatir, a diferencia del rojo, quien solo quiere vengarse y ataca sin pensar. Con el tremendo poder del malvado, se revienta el lugar y se engrandece. Aquí la plateada se da cuenta del estado de Renizaki y les menciona que ella solía ser bastante seria con muy poca esperanza en los demás, hasta que gracias a Rouyama aprendió a sonreír y a su vez que no podía creer cómo el equipo solo comiese huevos en el desayuno, pero tras probar los que preparaba Kusaka se dio cuenta que eran lo mejor.
mejor. El Dorado habla con Sosuke, revelándole que siempre quiso ser el número uno. Al recibir sus poderes, sabía que era su destino, y cuando los conoció a profundidad, descubrió que no estaría solo, porque si está con él, nada los podrá detener. Con sus palabras se llenan de determinación para formar a los mechas, y entendiendo que luchar contra este Bankyu es lo mismo que pelear contra enemigos que ya vencieron y de los que ya conocen sus técnicas, es que usan toda su experiencia para destruirlo. Aunque nuevamente llega Yogochi Makuritain. Es su misalta para enfrentarlo en el duelo a muerte con cuchillos. Le hierve la sangre por aniquilarlo, pero no es suficiente y lo derrota. Dispara su rayo, eliminando a Kishamoth, a T-Line y a K-Line. Cuando carga su siguiente finisher, el rojo desesperado intenta detenerlo, pero no puede. Apunta al azul y a la amarilla, y entonces los hermanos lo salvan interponiéndose. El villano se queda con pocas energías y se marcha, riéndose. Para él, solo son gusanos que, sin importar lo que hagan, serán aplastados. Yetras, Torypter y Jumbo Whale desaparecen. Souto aprovecha para gritarle a Bomber que analiza el fenómeno que está ocurriendo, y ambos le dicen a los chicos que confían en que ellos salvarán el mundo. Tras ello, Hiroto y Mew mueren. Un ejército de bandomas acabado por los héroes. Luego llegan los ministros, quienes les dan una paliza. Cuando contraatacan con las armas de sus amigos, el villano utiliza a sus subordinados como meros escudos, aprovechando el momento de disparar. Estos se marchan, mencionándoles que más máquinas vendrán. Tras oír sus palabras, piensan que tal vez este posee algún tipo de reactor capaz de crear infinitos bandoma. Las opciones se les acaban y quizás el mecha ya no resista, por lo que solo les queda una posibilidad: ir hasta el palacio y detener lo que el malvado esté planeando. Cuando se filtran, una vez más van a pelear, y otra vez usa a los otros ministros como marionetas. Les dice que liberará el poder que aniquiló las otras dimensiones, y entonces los subordinados rompen su máquina, mencionándole que Gaiark no necesita de un dictador. Este, enfurecido, los daña de gravedad. Cuando van a ver sus cuerpos, solo alcanzan a decir que pronto se reunirán con Jogostein, su viejo amigo, y les advierten a los chicos sobre el Deus Kog Magia, el engranaje principal de la fortaleza. Este es el que les brinda la energía infinita. Tras ello, Kitaneidas y Kegalesia mueren. Recibe la llamada de Bomber, averiguó de qué trata. Ese es el tipo de energía que el villano manifiesta en su finisher, la cual reduce a sus víctimas a un nivel molecular. Si pueden acabar con esta, puede que sus amigos vuelvan, por lo que se preparan para la batalla final. Estos caen, pero se levantan, y pensando rápido, Ren y Saki consiguen encerrar a Yogochi Makuritain, y entregándole a Sasuke sus engines, usándolos en la Kankankar Express, se revienta el Deus Kog Magier. Enfurecido, el villano se libera y comienza a desatar poderosos rayos. Los héroes consiguen escapar, notando cómo toda la fortaleza es aniquilada. No obstante, el malvado sigue de pie, y cuando ataca la ciudad, los cuatro Rangers ya han vuelto. No estaban muertos, andaban de parranda. Al reunirse con los demás, van a combatir. El ministro les dispara, hiriéndolos brutalmente y haciendo añicos sus cascos. Aún así, no es suficiente para que se rindan, y levantándose una vez más, es que realizan la última transformación. Invocan sus armas, forman el finisher, y así le disparan. Este se engrandece, y formando la mejor combinación, la tienen complicada ante su descomunal fuerza. De igual manera, nada los detiene, y realizan el Final Grand Prix. Volando por los aires, esquivan sus disparos, y a toda velocidad lo embisten ferozmente para atravesarlo. Yogochi Makuritain no puede creer lo que ocurre, y por fin, es destruido. Con el mundo salvado, sus compañeros deben volver, y tras una emotiva despedida, los Engines y Bomber regresan a su dimensión. Los héroes miran el horizonte. Han demostrado que siempre que los mundos peligren, estos, a todas prisas, les prestarán una mano. Ellos son Go-Onger y Go-Wing. Meses después, todos vuelven a sus vidas normales, trabajando en lo que son buenos, cumpliendo sus sueños o siguiendo lo que sus padres desearon. Se reúnen en una pista para ir a ver a Sosuke, y tras recordar el pasado, es que aparecen el robot y Speedor, mencionándoles a los chicos que aún quedan máquinas que están aterrorizando otros mundos. Necesitan de su ayuda para ponerle fin a su maldad. Y así es como, sonriendo y llenos de determinación, se preparan para una nueva aventura. Fin.
Pero eso no es todo, ya que al igual que otras series, tenemos la película Reunión, conmemorando su 10º aniversario, estrenada el 21 de julio del 2018. Esto es Engin Sentai Gonja, 10 años Grand Prix. Un niño encuentra el caster de Byaru y de pronto es perseguido por la policía. Lo quieren asesinar, aunque justo Sosuke, Ren, Hunt y Gunpei lo salvan. Al no tener los Engin Souls, no pueden usar todas sus armas, son arrinconados, hasta que Mew también llega, permitiéndoles escapar. Los héroes son criminales. Aquí nos enteramos del contexto. El mundo ha cambiado. Tras derrotar a Gaiark, la paz reinó, y un empresario llamado Shinichiro Noizumi revolucionó el mundo de la tecnología, creando una barrera impidiendo la conexión con otras dimensiones. De esa forma, ya no serían atacados por invasores, y además creó el chip N. Este es sumamente útil, reemplazando los celulares, identificadores y billeteras. Pero el evento que lo cambió todo fue cuando Hiroto realizó un atentado terrorista en contra de este, haciéndose explotar, suicidándose. Desde ese entonces, el gobierno prohibió la actividad de los Goongers, y peor aún, Saki es su oficial de relaciones públicas. En una redada, se enteran que el jefe de policía en realidad es Kiraisuke, que se asemeja a Kiraisuke, y los chicos consiguen escapar, aunque Gunpei y Bomper son secuestrados. Queriendo investigar, se infiltran en la oficina de Noizumi, hallándose con un portal. Cuando son atacados, son succionados por este y llegan al mundo de chatarra. Aquí se encuentran con el mismísimo Hiroto, quien no estaba muerto, andaba de parranda. Este tiene el Engin Soul de Byaru y conoce lo que pasó. Sabiendo que el bloqueo dimensional era una mala idea, quiso hablar con Shinichiro. No obstante, justo ahí llegó la osa, se estrelló, causó una explosión separando cuerpo y mente y empujó a Suto hasta donde se encuentran ahora. Como se activó la barrera, no pudo volver. Y aunque todo haya sido un accidente, por alguna razón, Noizumi aprovechó la oportunidad de condenar al equipo. Se vuelven a encontrar con Gresky y cuando les va a disparar, explota por una mina. Esta fue puesta por el trío Gaiar, quienes no estaban muertos, andaban de parranda. Bueno, sí, pero no. Resulta que como son máquinas, pudieron ser reparados. Ya no tienen ganas de invadir el mundo humano, ya que donde se encuentran es perfecto para ellos. Siempre les llegan todo tipo de cosas tecnológicas como celulares o videojuegos, por lo que nunca se aburren. Pero también confiesan que accidentalmente crearon a Noizon, un robot con conciencia que anhelaba tanto la paz que creó el clan Sotar y fue a la Tierra para llevarla. Consiguen detener al malvado para que activen su propio portal, regresándolos. Nos enteramos que Saki nunca los traicionó, libera a sus amigos, y es ahí que vemos que Noizumi es Noizon y lleva a cabo la siguiente fase de su plan, activando el chip N de Raoyama y convirtiéndola en su hija, una máquina similar a Hirame Kimedes. Su objetivo es reunir la energía necesaria para accionarlos todos, y de esa forma la humanidad sea una copia de estos. Una vez todos estén bajo su control, la paz definitiva por fin reinará. La tienen complicada, sobre todo cuando pierden los Chain Souls, y justo cuando van a ser acabados, es que Gaiar consigue romper la barrera dimensional para traer consigo a todos los Engines. Kega Lesia con el Go Phone toma el manto de Kega Yellow. Tras ayudarlos, los chicos llevan sus sentimientos a Saki y la consiguen liberar, recuperando su conciencia y poderes. Ahora sí, todos se transforman. Chain Soul Zeto, let's go on, meto on. Los hermanos vuelan destrozando al hijo del villano. Gunpei y Hunt usan su finisher con el que eliminan a Gresky, y cuando el trío primario dispara, es que se enteran que el villano utiliza la barrera para protegerse. Con esta activa es invencible, pero no estaba al tanto que la locura de Sosuke es mucho mayor, por lo que se saca el casco, se lo lanza, le pega en la mano para que lo suelte y este lo consiga. Cuando lo va a destruir, Noizon le dice que si lo hace, el mundo será acabado. Con las dimensiones libres, muchos invasores llegarán a la Tierra. Y es ahí cuando Izumi le responde con que hace 10 años le hizo una promesa a un pequeño, el mismo que los estuvo acompañando hasta ahora, de que sin importar qué enemigos lleguen, él los acabará. Rompe el dispositivo. Justo ahí el malvado dispara con su finisher para aniquilarlos, pero ya se la saben, saltan para esquivarlo, combinan los 7 casters y utilizan su finisher. 10 años Grand Prix, con el que a toda velocidad lo embisten y por fin lo destruyen. Todo vuelve a la normalidad. La paz que los héroes desearon vuelve a reinar. Y han demostrado que juntos, por siempre, seguirán siendo Engin Sentai Gonja. Ahora sí, fin.
Si este video te gustó, no olvides darle like, comentar y suscribirte. Únete a los miembros del canal para obtener insignias de fidelización, emojis personalizados para los comentarios y chats de los estrenos, y saber cuáles serán los siguientes antes que nadie. Muchas gracias a Suriel Rodríguez, Rion 35, Alberto Pino González, Nico, Joe Martínez, Manuel J. Lucero, Fernando, Rafa Libúa, Isai Saldaña, Emerson Dos Santos, Ale Suárez, Edgar Rivera, Marco Antonio Ramírez López, Matsie, Diego Formas, Ranger Mundito, Benjamín Morales, Loister, Abel Campana, Tomás Plata Savarino, Bongola Family, FX Shadow, Colo del YouTube, Nicolás Velázquez, Sandra Esquiabón, Nelson Rodríguez, Dragón 3 Oscuro, GB Opiniones, Julio 02121, Alex, OZXGH y Aryu Saru. Si haces clic aquí, podrás ver un video que seguro te gustará. Y acá, otros resúmenes de Super Sentai. Nos vemos en la próxima. Les ha hablado Nico. Y adiós.